Con Copa Airlines, la aerolínea más puntual del mundo, podés volar directo desde Córdoba con conexión inmediata en Panamá a más de 13 ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles, San Francisco, Denver o New York. Y también podés volar a las distintas ciudades vía Copa desde la Florida, como Miami, Orlando o Tampa. Para más información podés ingresar en copaair.com. En esta oportunidad quería invitarlos a nuestra salida grupal de India y Dubái. Vamos a salir el 2 de agosto desde Ezeiza. Vamos a volar con una de las mejores aerolíneas, Emirates, haciendo una escala en Dubái para dirigirnos a nuestro destino final, Nueva Delhi. Nuestro recorrido comienza en Nueva Delhi, que es la capital de India. Es muy atractiva porque estamos hablando de 2000 años de antigüedad. Luego nos dirigimos hacia Jaipur, que es una ciudad muy pintoresca, la famosa ciudad rosa. Luego continuamos hacia Agra para visitar el famoso monumento al Taj Mahal, que es un canto al amor, es muy bonito. Y luego terminamos en Varanasi. En Varanasi vamos a encontrar el río Ganges, que es un río muy, muy importante, donde vamos a poder vivenciar distintos rituales alrededor del mismo. Nuestro recorrido en India cuenta con 9 noches, desayuno y media pensión. Luego nuestra grupal finaliza en Dubái. Vamos a tener 3 noches de alojamiento con desayuno. Incluimos los traslados de ingreso y de salida, un city tour para recorrer la moderna Dubái y también tenemos una excursión, un safari por el desierto con una cena incluida y también podemos apreciar la danza del vientre. Así que no pierdas más tiempo, dirigite a tu agencia de viaje de confianza y pedí esta salida grupal de la Plaza Operador y volá el año que viene a India y Dubái. Mi nombre es Diego García, soy director general de Europa para América, presentando toda la oferta que tiene el grupo en todos sus destinos y en toda su variedad de productos. Desde Europa, que volamos desde Argentina, desde Córdoba, desde Buenos Aires y de Iguazú a Madrid, de ahí a 40 destinos en Europa. Este año, la verdad que fue un muy buen año para Air Europa en la región. Después de un arranque tibio en los primeros 3 meses, realmente Air Europa logró tener niveles de ocupaciones muy eficientes para lo que es una operación aérea, con un 84% de ocupación de promedio. Lanzamos nuevas rutas como Iguazú en Argentina, Puerto Iguazú, 2 veces por semana, con una ocupación también arriba del 84%. Lanzamos Medellín 3 veces por semana y Panamá, todos con vuelo directo hacia la ciudad de Madrid. En cuanto a lo que es la flota, estamos en un plan de renovación de flota que empezó hace 3 años y se va a estirar hasta el 2023. En total vamos a recibir 28 aviones Dreamliner en su versión barra 8 y barra 9. En el caso de Ezeiza ya opera el 787 Dreamliner barra 9 con un nuevo producto que empieza a llegar a partir de noviembre en su clase ejecutiva, 32 butacas full flat, 1-2-1, todo a pasillo. En el caso de Córdoba y Iguazú, a partir de noviembre empezamos a operar con el 787-8 Dreamliner,
con 22 butacas flat en ejecutiva y 274 butacas en clase económica. En el 2019 estamos terminando con 24 destinos, hablamos que lanzamos Panamá, Puerto Iguazú y Medellín, y ahora estamos lanzando Fortaleza en el mes de diciembre. De esta manera vamos a terminar con 24 destinos en la región. Para el 2020 tenemos dos nuevos destinos, todavía no podemos anunciarlos, pero sí decir que uno está en Centroamérica y otro también en Sudamérica, con lo cual vamos a terminar con 26 destinos entre América y Europa. Los invito a que vuelen en Air Europa a más de 40 destinos en Europa a través de nuestro hub de Madrid. También los invito a probar todos los productos de Travel Plan y los hoteles bilingües. Te estamos esperando. Hola, pues me llamo María Palomares y soy guía oficial aquí en la ciudad de Málaga, en Andalucía, y les doy la bienvenida a todos los amigos de Argentina. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad, por el centro histórico, una ciudad que se presenta hoy en día como una ciudad cultural donde llegamos a casi 40 museos y que además hay que sumar todo el pasado histórico que tiene la ciudad de Málaga. Bueno, pues cuando uno visita Málaga, lo más importante es, por supuesto, adentrarse por esta calle, que es la calle Larios, y llegar a la Plaza de la Constitución. Y una vez allí, pues plantearse diferentes monumentos. Los más visitados y los que tienen un gran reclamo es la Alcazaba de Málaga, que es como una pequeña ciudad donde vivía el gobernador en época medieval. Estamos hablando de la época musulmana. Y otro lugar, otra referencia, es nuestra catedral. Una gran desconocida, porque Málaga no es famosa por su catedral, pero una vez que el visitante pone un pie dentro de la catedral, se da cuenta de esa magnitud que tiene y esa amplitud con esas grandes columnas renacentistas. El malagueño es una persona que siempre se ha caracterizado como cosmopolita, es muy abierta, está acostumbrado desde siempre a escuchar diferentes lenguas, diferentes sonidos, con lo cual intenta adaptarse al turista y por supuesto acogerlo en todas sus connotaciones, ¿no? Pues Málaga no puede ser olvidada por muchísimos motivos, por todo ese recorrido histórico, que es una de las ciudades más antiguas de España, tiene un peso de 3.000 años atrás. Pero ¿por qué otro motivo tiene que venir? ¿Por qué tiene que ver dónde nació Picasso? Y sobre todo visitar también el Museo de Picasso, que es el museo más visitado en esta zona, ¿no? Así que es un paso obligado para ver la Málaga cultural, la Málaga del Picasso y la Málaga histórica. Te invitamos a compartir con nosotros el próximo 20 de julio una travesía muy especial, un viaje legendario, el viaje de los sueños, podríamos decir, el viaje de los viajes. Estamos hablando del Gran Transiberiano de Pekín a Moscú. Saliendo desde Buenos Aires, volando con Emirates, el próximo 20 de julio nuestro coordinador te llevará de la mano para que puedas conocer algo realmente impresionante. Un itinerario legendario y único que te va a llevar desde Pekín a Moscú, pasando además por Mongolia, un país bellísimo, súper natural, súper tradicional, y toda la estepa de Siberia, para que conozcas algo realmente sorprendente. Recorreremos las ciudades más importantes, comenzando por Pekín, por supuesto. Luego volaremos a Mongolia, donde su capital, Ulan Bator, nos atenderá muy especialmente para que la disfrutemos a pleno. Tendremos la experiencia de visitar uno de sus parques nacionales, ver las tiendas, las yurtas donde viven los nómadas, ver cómo es la vida en esos lugares. Luego, ya en el tren, entraremos a Rusia y visitaremos también las ciudades más importantes. Ulan-Ude, el lago Baikal, Irkutsk,
Krasnoyarsk, Novosibirsk, Ekaterimburgo y Moscú serán parte de nuestro itinerario por toda Rusia. Combinaremos alojamiento en el tren, en camarotes dobles, especialmente para nosotros, y también en alguna de las ciudades tendremos la noche en hoteles para combinar los dos alojamientos y así tener un viaje mucho más cómodo y relajado. Todas las comidas durante el tren, pensión completa, todas las excursiones incluidas, guías en español, una guía que atenderá exclusivamente a nuestro grupo, serán parte de los servicios de este maravilloso viaje. Un itinerario sorprendente que realmente te va a encantar, saliendo desde la Argentina, desde Buenos Aires, el próximo 20 de julio, el Gran Transiberiano de Pekín a Moscú, otra de las propuestas de Stephanie's Travel para el 2020. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stephaniestravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre, en primer lugar, el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. ¿Viste cuántos destinos teníamos para mostrarte? No te olvides, consulta en las agencias de viajes de cualquier punto del país por las promociones que ves en este programa. Esto fue todo por hoy, esperamos que te haya gustado. Si quieres ver más, seguinos en nuestras redes sociales como Check-in TV OK. Nos vemos la semana que viene.